En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concebió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas del Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos hemos reunido en torno al altar del Señor Jesús en este domingo 16 del tiempo ordinario para vivir juntos mejor nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Vamos a escuchar las intenciones para esta Eucaristía. Pedir por las intenciones de nuestros difuntos, los que han partido a la casa del Padre. Bebé Romel, Oswaldo de León Colunga, 7 meses de haber partido a la casa del Padre. La señora Estela López Lerma, 1 año de haber partido a la casa del Padre. La señora Guadalupe Garza Hernández. Irving Javier Sánchez Olveda. Señor José Juventino Rodríguez Flores. Señora Mireya Aguirre Cavazos. Joven José Carlos Jauri Álvarez. Pidamos también por las almas del purgatorio. También vamos a pedir por la acción de gracias por la familia Cavazos Tamés, Javier Iván y familia, la familia Aguirre Leal y la familia Aguirre Guzmán. También vamos a pedir por la salud del señor Joel Alanís Medrano, señora Flor Estela Aguirre Garza, Saúl Tamés y familia, señor Ernesto García Vázquez, señor Carlos Garza Cavazos, y por cada una de sus intenciones. En el día que celebramos la victoria sobre Cristo, sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida.
En un momento de silencio pidamos al Señor perdón por nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos con fe. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar fielmente la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Todo poder es el fundamento de la justicia, por ser el Señor de todos. Eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes, conociendo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que el pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Pues eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca. Escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios. Y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad. Lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayude en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir,
porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios de tu reino a la gente sencilla. Aleluya. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña en el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿por qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto. De manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina. Y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca, les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno.
El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranque de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sienta un momentito por oír la palabra de Dios. En este domingo 16 del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos propone tres parábolas: la del trigo y la cizaña, el grano de mostaza y la levadura que se fermenta en la masa. Y solo de estas tres parábolas el Señor nos explica detalladamente una, la del trigo y la cizaña. En una ocasión leí en un libro de Francisco Migoya, sacerdote jesuita, que él afirmaba: cuando el hombre y la mujer se dejan transformar por la gracia, se convierten en evangelios vivos, en testimonios claros de la presencia de Jesucristo en la historia. Efectivamente, cuando nosotros como discípulos, como bautizados, como cristianos, como hijos o hijas de Dios, nos dejamos transformar por esta gracia bella y espléndida, podemos ser otras personas. Y no es porque Dios nos cambie un chip o nos ponga un chip nuevo, sino porque hemos entendido la magnitud y la grandeza de nuestro ser bautismal, la magnitud y la grandeza de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Me viene a mi mente aquel gran personaje místico del siglo XX, Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Era una mujer muy pequeñita, de muy baja estatura, 1 metro y fracción, ella medía, pero era una gigante ante este mundo. Era una gran guerrera, era una gran luchadora, una mujer extraordinaria, una mujer que no se desanimó ante las olas que venían ante su presencia, una mujer que supo que en la adversidad tenía que ser precavida, pero también tenía que ser prudente. Esta gran mujer del siglo XX, muchos la conocimos por los medios digitales o por la radio, por la televisión, cuando escuchábamos que lo que hacía en el mundo. Ella por sí no podía sola. La gracia de Dios es la que hizo fermentar su vida. Ella entendió muy bien este pasaje de San Mateo en el capítulo 13. Ella fue trigo y no cizaña. Ella fue levadura que fermentó toda su vida, toda su comunidad, fermentó el mundo. Ella fue pequeñita como el grano de mostaza, pero que supo recibir y dar todo el amor de Cristo. Me quiero concretar en la parábola del trigo y la cizaña. Cuando el Señor nos explica esta parábola bellísima, nos da su definición o su interpretación, más bien dicho. El Señor, cuando van los,
los jornaleros a preguntarle si hay que arrancar la cizaña del trigo. El Señor dice que no, déjenlos que crezcan juntos hasta que vengan los segadores. ¿Por qué el Señor permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos? Porque nosotros podemos equivocarnos. Mientras el trigo no dé la espiga, nos podemos equivocar y podemos traernos el trigo confundiéndonos con la cizaña. Si nosotros queremos quitar del corazón del hombre o de las personas todo aquello que no nos hace o no nos deja ser felices, podemos equivocarnos si no brota la espiga. Por eso cuando el Señor ya explica a sus discípulos la interpretación de esta parábola, es cuando los discípulos le dicen: Señor, explícanos la parábola del sembrador. Explícanos la parábola de las espigas y de la cizaña, del trigo y la cizaña. Cuando el Señor va dando su explicación, en todo este contexto bellísimo de San Mateo, está una parte muy importante que no debemos pasar desapercibido, que es el juicio final. Y hoy el Papa Francisco nos recordaba a toda la Iglesia que solamente Dios puede dar ese juicio, no el hombre, porque podemos equivocarnos nosotros. Nosotros podemos hacer un juicio contra una persona, contra un vecino, contra un hermano, incluso con nuestros padres. Podemos basarnos en lo que nosotros vemos, pero Dios solamente ve el corazón. Y es ahí donde el Papa Francisco hoy nos recordaba a toda la Iglesia. Muchas veces el diablo quiere obstaculizar el proceso dinámico de la evangelización. Muchas veces el demonio quiere obstaculizar todo el proceso de salvación de parte de Cristo para con nosotros. Pero nosotros debemos ser todavía más astutos, más prudentes, más sabios. No en la primera arrancarnos y hacer un juicio temerario de la persona o de las personas. Tenemos que pedirle a Dios dos capacidades: el discernimiento y una actitud madura ante ese discernimiento. Discernir los acontecimientos de nuestra vida, de nuestro entorno, nos debe llevar a ejecutar una acción madura. Si nosotros no hacemos un discernimiento, corremos el riesgo, que así será siempre, de, en lugar de arrancar la cizaña, vamos a arrancar el trigo. Mientras el trigo no dé la espiga, corremos el riesgo de equivocarnos. ¿Qué es la espiga para nosotros los bautizados? El fruto. A ti, hermano, que me estás viendo, padre diácono, un servidor, el Señor espera, aún de los malvados, espera que den o demos fruto. Solo Dios puede ver el corazón del hombre. Solo Dios puede, al final de la historia, dar ese juicio. Por eso el Señor permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos. A veces los seres humanos nos comportamos de una manera despiadada, cruel, sin piedad y sin misericordia. Hoy el Salmos 85 nos lo recuerda bellamente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Efectivamente, el salmista hace un cántico bellísimo a la bondad de Dios. Solo Él es bueno y clemente. Nosotros tenemos que aprender la bondad y la clemencia. Tenemos que aprender el discernimiento y la madurez. Tenemos que discernir lo que verdaderamente Dios nos está pidiendo, que en pocas palabras es el fruto.
No podemos ir a un naranjo para encontrar uvas. No podemos ir a un árbol que produce aguacate e encontrar peras. No podemos ir a buscar en un árbol que produce higos o que da higos, encontrar ahí manzanas. Cada árbol tiene la característica y la grandeza de dar su fruto. Eso espera Dios de ti y espera Dios de mí. Que al final de nuestra vida, ante el último momento de nuestro caso, Dios encuentre un corazón dispuesto a dar ese fruto. A veces podemos comportarnos como la cizaña, a veces podemos comportarnos como el trigo. Dios ha querido que crezcan juntos. Y no por ser egoísta, sino porque podemos confundirnos tú y yo al momento de hacer un juicio contra un hermano. Decía San Agustín: yo no me atrevo a dar un juicio severo a un cristiano, porque todavía me falta el corazón. Eso está reservado solo para Dios. Efectivamente. Pidámosle al Señor Jesús que por intercesión de María nos conceda ser buenos y clementes, porque así es Dios. Lo que el diablo quiere, en pocas palabras, es obstaculizar el camino de la evangelización, incluyendo en estos momentos cruciales que estamos viviendo en el mundo. Pero Dios espera de ti y Dios espera de mí que demos el fruto conveniente de la santidad de vida. ¿Cuánta razón tenía Francisco Migoya, sacerdote jesuita? Cuando el hombre y la mujer se dejan transformar por la gracia, se convierten en evangelios vivos, en testimonios claros de la presencia de Jesucristo en la historia. Todos los santos, absolutamente todos, han sido levadura que han fermentado no solamente su vida o su historia, sino la vida del mundo y de la Iglesia. Todos los santos, absolutamente todos, han sido estos pequeños granos de mostaza que parecieran insignificantes, pero que crecen con el poder divino del Salvador y son capaces de anidar y de cobijar a todos los seres humanos. Todos los santos, absolutamente todos, han sido grandes espigas divinas del Salvador que han sido trituradas en el altar para convertirse en pan bendito de la salvación, para darle de comer a sus hermanos, los hombres. Y Dios sigue ratificando este compromiso evangélico. Ser cristiano no solo debe ser de nombre. Ser cristiano no solo debe ser de un ropaje o una vestimenta. Ser cristiano tiene un gran compromiso y un alto grado de fidelidad a Dios. Por eso Jesús permite que sea hasta el final de la historia y que sean los ángeles los grandes segadores para que recojan el trigo y lo guarden, y recojan la cizaña y la quemen. Que la Beatísima Madre de Dios nos enseñe a amar más a su Hijo Jesucristo y ser grandes y extraordinarios cristianos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Dios de misericordia, que auxilie nuestra pequeñez para que podamos invocar su nombre con los sentimientos que Él desea, diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la paz y la concordia de las iglesias, por la unión de todos los cristianos y por la salvación de nuestras almas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los responsables de las naciones, para que bajo su gobierno tengamos una vida feliz y pacífica, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que están lejos de casa, por los enfermos y los encarcelados, así por todos los que sufren, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra comunidad reunida en la fe, la piedad y el temor de Dios, por los que hacen el bien a nuestras parroquias y por los que ayudan a los necesitados, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Que nos sostenga, Señor, tu amor, para que la palabra evangélica, semilla sembrada y levadura escondida en la iglesia, fructifique en nosotros y se refuerce nuestra esperanza en ver nacer una humanidad nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a seguir con nuestro ofertorio. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. El vino tú no lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.
Orar, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que con la perfección de único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios en la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como las bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de tus hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Romel Osvaldo de León Colunga, Estela López Lerma, Guadalupe Garza Hernández, Irving Javier Sánchez Olvera, el señor José Juventino Rodríguez Flores, la señora Mireya Aguirre Cavazos, el joven José Carlos Jáuregui Álvarez, y por todas las almas del purgatorio. Dale, Señor, el descanso eterno y brillen para ellos la eterna luz, que descansen en paz. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Francisco de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos un signo de comunión fraterna. Que la paz esté en sus corazones. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Vamos a hacer la comunión espiritual para todos aquellos que nos siguen por estos medios digitales. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo y deseo vivamente recibirte. Pero no pudiendo hacerla ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me abrazo enteramente a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me separe de ti. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado, corazón amoroso de Jesús sacramentado.
una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora el pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en ahora el pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Honremos a la Beatísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos de nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Voy a decir la vocación de los primeros discípulos llamados para llamar. Jesús se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, ¿dónde vive Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron pues donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este, fijando en él la mirada, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Al día siguiente determinó Jesús ir a Galilea y encontrándose a Felipe le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de dar la bendición, quiero agradecer a Dios por su infinita misericordia y bondad. El miércoles pasado, a través de nuestro padre y pastor, Monseñor Rogelio Cabrera López, me ha designado una tarea de vicario episcopal de la zona 11, que comprende el decanato de Santiago Apóstol y el decanato de Allende. Ambas parroquias o ambos decanatos comprenden 4 parroquias. En total son 8 parroquias, la que un servidor estará cuidando también, que todo marche bien, buscando la unidad lo mejor posible entre nosotros como sacerdotes, con el santo pueblo de Dios, que todo esté caminando a la luz de la fe, de la esperanza, de la caridad, ayudándole un poco en los quehaceres de la pastoral y de la evangelización a Monseñor Rogelio dentro de este territorio de nuestra zona pastoral número 11. Muchos de ustedes ya se han enterado por muchos medios. Agradezco a Dios que haya tenido misericordia, que haya tenido a bien ver en un servidor encargo,
signo de su presencia y de su bondad para poder ayudar a vivir mejor nuestra fe a todos aquellos hermanos cristianos, católicos principalmente, pero también estoy a su servicio para todos aquellos hermanos no católicos, hermanos evangélicos de otras confesiones no católicas, hermanos de otros pensamientos distintos a la fe cristiana, católica o evangélica, hermanos que profesan otros credos, incluyendo a lo mejor también el ateísmo. Estoy aquí para servirles, para caminar con ustedes, para ser amigo, hermano, servidor. Estamos dispuestos a que en el mismo camino en el que andamos sepamos discernir los acontecimientos para cada uno de nosotros y vivir mejor nuestra vida, sea cual sea. Un servidor quiere ser eso, servidor, amigo y hermano. Agradezco a Dios esta infinita bondad y misericordia, y agradezco también a mi padre y pastor, Monseñor Rogelio Cabrera López, que haya tenido a bien darme este encargo para esta zona pastoral número 11, que comprende el decanato de Santiago y el decanato de Allende. Me encomiendo a sus oraciones, me encomiendo aquellas oraciones mismas que brotan de un corazón agradecido, para que juntos trabajemos en esta armonía de los hijos de Dios, en este signo maravilloso de la paz y de la bondad. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, los acompañe y los proteja siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor.